las negociaciones políticas al interior de la Asamblea Nacional entre las bancadas del correísmo, socialismo y diferentes como Izquierda Democrática y Pachakutik aún no están selladas respecto a las candidaturas que exponen ante el Pleno para llenar las vacantes para el primer y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, convocó para este jueves 21 de julio a las 9:30 a la sesión 787 para designar a las autoridades legislativas, ya que están escaladas directamente en la destitución de Guadalupe Yori Yesenia Guamaní como presidenta y vicepresidenta del Parlamento. Sin embargo, sí es bueno también aclarar que en el paro de octubre cumplió un rol muy importante la fuerza pública, los policías, los militares, y sin duda también nosotros hemos respaldado la posición de ellos. Entonces, esperaremos a ver qué se presenta, qué méritos existen para tomar una decisión. El correísmo, representada por la Asamblea Nacional por la bancada Unión por la Esperanza, aspira a concretar la postulación de la legisladora de Pichincha, Marcela Holguín, para ocupar la primera vicepresidencia, con la cual tendrá 2 y 7 puestos en el Consejo de Administración Legislativa. Asimismo, según Holguín, deberá enfrentar la dura posición de los legisladores de la aliada rebelde de Pachakutik, que reclaman que el sector político del mismo puesto aspira al correísmo bajo la tesis que el espacio dispone a Pachakutik y que ejerza Guadalupe Yori. No obstante, lo que busca UNES es que las 7 vocales del CAL pertenezcan al Partido Social Cristiano, por lo cual deberán ocupar la segunda vicepresidencia con el legislador Esteban Torres, quien se mantiene en conversaciones directas. El inconveniente es que existe alrededor de una postulación, es que no se interesa en ese sector político y capta una de las vicepresidencias en el último de los casos. En Quito, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.